Many are the monsters that throughout the history of mankind have brought terror and desolation to those who have suffered their attacks, leaving the stories of mysterious beings and frightened events. Among all of them, the Boogeyman stands out, a monster that for generations has caused terror among those who know its legend. Every year in the Night of the Dead, many children disappear without a trace. People say that this is the night that the specter has come to make his mark, separating innocent children from their families and dragging their souls to hell to serve them as feast. Valentina, ya ve poniendo la mesa, ya casi está la cena. Sí, mamá. Y terminando, pasas a lavarte las manos, por favor. Okay. Yo ven que te ayude. Ayúdale a Valentina a poner la mesa, por favor. Y por favor, ya vayan a lavarse las manos. Ya casi está listo. Ya va. Vamos, abuela. Valentina, ¿ya tan pronto regresaste? Después me da mucho miedo y ya no puedo dormir en la noche. Deme los platos ya para sentarnos a cenar. Es muy tarde y Valentino después no se va a querer levantar. Ahora sí, mi pequeñita, ya a dormir y a descansar para que sueñes con los angelitos. Hasta mañana. Mamá, ¿puedes quedarte aquí hasta que me duerma? Es que desde que mi abuelito mencionó al Coco, tengo mucho miedo y siento que alguien me ve. Ay, hijita, no pienses en esas cosas. Tu abuelito también cuando yo era niña me asustaba, pero ve, nunca me pasó nada. Pero es que no es la primera vez que a mí me asusta con eso, pero hoy sí me dio mucho miedo. De verdad que siento algo muy feo. Ya, Valentina. Mamá. Tú sabes que no es posible que me quede. Mañana tengo que trabajar y tú tienes Mamita. Escuela. Valentina, ya. Mamá. Hasta mañana, a descansar. Ya duérmete. Fue una pesadilla. Mamá, por favor. Si no te levantas mañana, vas a ver. Mamá, pero es que... A dormir. Anoche sí podía.
pudiste dormir, papá? ¿No escuchaste los gritos de Valentina? No escuché nada, hija. Dormí como una piedra. Se la pasó diciendo y repitiendo muchas veces que había visto al Coco. Seguro fue por el chistecito que les hice. Pero ya no lo voy a volver a hacer. No te culpes, papá, pero bueno, ya me voy a trabajar. Nos vemos en la tarde. Te encargo a Valentina. Yo me tengo que ir a trabajar. Cuídate, Dios. Hija. Nos vemos más tarde. Hola, mijita. ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Muy bien. Saqué 10 en mi examen. Qué bueno, Valentina. Tú eres muy inteligente, así como tu mamá. Y claro, como tu abuelo. Oye, mijita, me platicó tu mamá que anoche tuviste pesadillas. ¿Cómo estuvo eso? No fue un sueño, abuelito. Estoy segura de lo que vi. Y vi al Coco. Yo lo vi. Yo creo que sí fue un sueño, Valentina. Los monstruos no existen. Esos solo son cuentos que los viejitos nos inventamos. Pero es que no fue un sueño. No te preocupes. ¿Oíste? Cuidado. Tengo miedo. Tranquila, todo está bien. El Coco sí existe. Y me quiere llevar. Tranquila, hijita. Tu mamá y yo no vamos a permitir que te lleve. Doña Susi. Disculpe que la interrumpa, pero hace rato ya su chamaca decir que se le había aparecido el Coco. Y pues eso me preocupa. Usted sabe que a mi Felipito se lo llevó ese maldito espanto. Ay, doña Susi, todos lamentamos lo de su hijo, pero no creo que tenga que ver algo con lo sobrenatural. Y aparte, recuerde que los niños dicen muchas mentiras. No creo que mi Valentín esté hablando en serio. Pues si yo fuera usted, estaría rezando por su hija. Yo no creo que sea mentira eso que usted está diciendo. Ay, señora, yo no creo en esas cosas. A veces la mente nos hace malas jugadas y nos hace ver y oír cosas que no son. Pero bueno, sigo mi camino porque se me hace tarde para hacer mis cosas. Pues pásele, vecina. Yo le estaré pidiendo mis anjuditas por su niña. Y quiera Dios que sea verdad eso que usted dice. Gracias. Ya llegué. Qué bueno, hija, ¿cómo te fue? Bien, cansado. Lo bueno es que te fue bien. Oye, hija, realmente estoy preocupado por Valentina. Creo que es verdad que hay algún monstruo atormentándola. Hace un rato, cuando llegó de la escuela, escuchamos un ruido en su cuarto. Fuimos a ver y encontramos unas pisadas de lodo. Pero no me explico de dónde pueden venir. Ay, papá, ¿es en serio que tú le crees a esa niña? Esas pisadas pudo, no sé, ser un gato, un perro, alguien que se metió por la ventana, un animal. No, no eran unas huellas de ningún animal, eran unas huellas como de unas botas, pero nadie pudo haber... ¡Ya basta! No puedo creer que en verdad le creas a esa niña. Vengo muy cansada y no estoy para juegos. Ya me voy.
Diosito, te ruego que me perdones por lo que estoy haciendo. Pero a mi Felipito no se merecía que se lo llevara ese monstruo. Debería llevárselo a los hijos consentidos y malcriados, como lo es la hija de la vecina. No quiero dormir, mamá. Tengo miedo. El Coco va a venir por mí. Tranquila, hijita. Te traje esta medalla de San Benito. Dicen que es muy buena para espantar a los espantos. Así que con esta ya no te va a pasar nada. Ya viste que con tu medallita ya no te va a pasar nada. Y vas a poder descansar. Solo no te olvides de rezarle al ángel de tu guarda. Sí, mamá. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta a dormir, mañana. Pequeña. Descansa. Igualmente. Ay. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. A la gracia y favor del Espíritu Santo. Amén. Ángel de la guarda, te pido que me protejas y me cuides. Y no permitas que el Coco me lleve. Por favor. Mi mami me dijo que no te tuviera miedo porque no existes. Eres parte de mi imaginación. Así que, adiós. Pero, ¿a qué vienes? No me puedes hacer daño. Porque mira, esta me la dio mi abuelito. Y me va a cuidar. No me puedes hacer nada. Boogeyman, the Ragman, those are names that have been given to the monster to scare children, especially the mischief and those who don't want to sleep. Everyone has heard some story about this entity, but only a few know his true origin, years before the Independence War.
In time, the legend grew up. The boogeyman, a demon that came for the soul of infants to give them an end worse than death in the darkest corner of the hell. Despertaste y todo está bien. Ya nunca más nos volveremos a separar.